Buenos días. Buenos días, doctora. Buenos días. Buenos días. Okay, ¿podemos empezar? Okay, ¿me escucho ahí? Sí. Okay. Bueno. Me presento, soy Rebeca Reyes y en este día vamos a ver carcinoma epidermoide. Ok, de lo que vamos a estar hablando es que esta va a ser una neoplasia cutánea maligna que se va a derivar de las células suprabasales del epidermis o sus anexos. Este va a afectar a la piel y otras mucosas y va a tener, sobre todo mucosas que tengan epitelio escamoso estratificado o que puedan tener la capacidad de queratinizar. Va a predominar en cabeza y extremidades y puede crecer con rapidez y metastatizar, perdónenme, hacia ganglios regionales y otros órganos. Al igual que va a tener la capacidad de infiltrar, destruir localmente y justamente lo que habíamos mencionado, se va a diseminar a distancia. Algunos datos de importancia epidemiológica van a ser que va a predominar en sujetos de piel blanca, rubios de ojos claros, con exposición prolongada a la luz solar y cuya piel puede sufrir con facilidad a quemaduras. Entonces estamos hablando de personas que se puedan encontrar dentro de los fenotipos 1 y 2. También se va a encontrar en personas que normalmente se encuentran trabajando en el campo, en marineros, comerciantes ambulantes y amas de casa que van a desempeñar labores al aire libre. Normalmente va a predominar en personas dentro del rango de edad de 50 a 60 años de edad. En niños adolescentes se puede encontrar en ciertos padecimientos genéticos, como lo es el geroderma pigmentoso. Algo que mencionar es que también es mucho más común en el sexo masculino, esto hablando mundialmente, pero en México la frecuencia suele ser similar en tanto mujeres y hombres. Algunos factores de riesgo podemos encontrar principalmente lo que son las radios ultravioleta, es la causa más común y normalmente las longitudes involucradas en esta patología pues van a ser los que se encuentran en los rangos ultravioleta B, ¿de acuerdo? Algunos factores ambientales podemos encontrar la exposición de hidrocarburos. Esto era muchísimo más común cuando encontraban trabajos que se encontraran en contacto con estos materiales. También se puede encontrar por trabajos con arsénicos, ya sea con insecticidas o pesticidas, o que el lugar donde se encuentre el agua pueda estar contaminado por este mismo químico. Y también por radiaciones ionizantes, ya sea por una exposición terapéutica o ocupacional. También podemos encontrar algunos procesos infecciosos, como es el virus del papiloma humano, cicatrices por quemaduras, úlceras o dermatosis crónicas. Algunos factores intrínsecos que podemos encontrar, pues justamente podemos ver en cuanto a pigmentación cutánea, enfermedades linfoproliferativas, el geroderma pigmentoso, el albinismo, la epidermodisplasia verrucificante, el envejecimiento, algunas expresiones de queratinas, la inmunosupresión por fármacos o por trasplante de órganos. Esto debido a que justamente la acción carcinógena se va a llevar a cabo en células basales. Entonces, también va a estar involucrada la formación de varias clones de las células malignas y también se va a ver afectada la alteración inmunológica y esto puede llegar a disminuir el número y función de
células importantes como las células de Langerhans. Hablando del proceso de carcinogénesis, vamos a ver que esto es un proceso el cual su inicio se va a relacionar directamente con el material genético en el ámbito ya molecular, donde vamos a encontrar involucradas pues varios y distintos genes. En cuanto a la promoción, aquí es donde van a tomar partido todos los riesgos ambientales que propicien que se crea una aparición a una lesión premaligna, y un avance que se va a observar ya en una de la lesión premaligna a una lesión maligna, el cual ya después, conforme va evolucionando, vamos a podemos llegar a una metástasis, la cual se puede generar por infiltración local o fascias o por músculos, y se puede metastasizar hacia perineuro y el espacio perivascular, los ganglios y ganglios linfáticos. Ya hablando un poco más sobre el cuadro clínico, vamos a ver que este se puede encontrar en cara del 50 al 86% aproximadamente, en labio inferior, mejillas y pabellones auriculares. En extremidades lo podemos encontrar de un 20 a 37%, principalmente en las superiores, y un 12% en el dorso de las manos y en las piernas. En tronco lo podemos encontrar en un 9% y en piel cabelluda en un 5%. También se puede encontrar en mucosas genitales, orales y anales. Ok, vamos a encontrar distintas presentaciones de este carcinoma, en el cual podemos encontrar el superficial, el nodular, el nodular queratotóxico, ulceroso, el vegetante o verrugoso, y una presentación llamada epiteliomatosis múltiple. Ok, en la superficial vamos a ver que va a ser intraepidérmica, que puede durar durante meses u años, y se va a tratar como un epitelioma in situ. Esta se va a manifestar clínicamente como una placa eritematosa, queratóxica o verrugosa de algunos centímetros, y pues justamente lo que mencionábamos, su evolución va a ser muy lenta. En la presentación nodular o nodular queratóxica podemos ver que va a producir una lesión exofítica de superficie lisa o discretamente costrosa y con cierta base infiltrada, y ya en su presentación queratóxica podemos encontrar que puede causar un cierto cuerno cutáneo o mostrar una ulceración central como en un cráter de queratina, como podemos ver en la imagen derecha hacia la última o la de abajo. Ok, en su presentación ulcerosa podemos encontrar que está constituida por una úlcera de superficie infractuosa, de base infiltrada y con fondo irregular y friable, de crecimiento rápido y destructivo. De hecho, esta es la presentación más común, y también puede presentarse desde un inicio como una úlcera o como una lesión nodular, y después evolucionar a una úlcera. En su presentación vegetante, pues realmente esta va a iniciar como una lesión nodular, en cuya parte central se va a desarrollar como una lesión vegetante, y va a tener mucho mayor tamaño y se va a desarrollar más frecuente en las extremidades. Justamente lo que mencionábamos es que va a alcanzar grandes dimensiones, como lo podemos ver en las tres imágenes que se encuentran del lado derecho. Ok, hablando de la epiteliomatosis múltiple, pues va a ser un conjunto
de epiteliomas vasocelulares más la enfermedad de Vogel, la cual se caracteriza por ser un cáncer escamocelular, el cual puede ser originado por haber presentado anteriormente queratosis actínica, la cual se caracteriza por ser como una patología de placas gruesas y escamosas en la piel. Y el carcinoma verrugoso va a ser un tumor exofítico y su crecimiento va a ser lento y justamente va a estar relacionado con la infección de BPH. Ok, como todos los cánceres, necesitamos algo que nos ayude a clasificarlo, ya que esto nos va a ayudar tanto a saber el grado y el pronóstico y tratamiento de nuestro paciente. Entonces, en este caso, nos vamos a basar según el sistema TNM, que es tumor, ganglios linfáticos y metástasis. Entonces, en la clasificación de tumor vamos a encontrar a TX, que es cuando veamos un tumor primario que no pueda evaluarse, un T0, que muestra que no hay evidencia de algún tumor primario, un TIS, que hablamos sobre un carcinoma in situ, un T1, cuando este tumor sea menor a 2 centímetros de diámetro, un T2, cuando este tumor sea mayor a 2 centímetros de diámetro, o que este tumor sea menor a 2 centímetros, pero que haya factores de riesgo altos. Un T3, que sea un tumor con invasión a ya estructuras como mandíbula, al maxilar, órbita o hueso temporal. O un T4, cuando tenga una invasión axial o esqueleto apendicular o invasión perineural craneal. En la clasificación del ganglios linfáticos, pues vamos a encontrar justamente otra vez a NX, cuando los ganglios linfáticos no puedan evaluarse. N0, cuando se note que no hay ningún tipo de afección ganglionar. N1, cuando veamos que existe metástasis en un ganglio y puede estar presentado que sea mayor, menor a 3 centímetros. N2, cuando la metástasis en un ganglio sea mayor a 3 centímetros o que la metástasis sea en múltiples ganglios y estos sean menores a 6 centímetros. N3, cuando la metástasis en ganglio sea mayor a 6 centímetros. Y ya en la clasificación de metástasis, pues vamos a encontrar solamente dos, donde veamos que M0 es cuando no encontremos evidencia de que haya metástasis a distancia, y M1 cuando haya metástasis a distancia. Ok, el principal método de diagnóstico que suele como verse, aparte de la observación clínica, va a ser por medio de una biopsia, el cual puede ser translesional, escisional, ya sea con un sacabocados o por rasurado. Lo que vamos a encontrar en estas imágenes es que la epidermis va a presentar una hiperqueratosis, así como una proliferación irregular de las células del estrato espinoso, y estos van a estar dispuestos en cordones, va a estar mal delimitado y justamente van a invadir a la dermis. Va a haber defectos celulares que justamente se van a manifestar por variaciones en tamaño de las células y sus núcleos, al igual que una mitosis atípica. Y para esto también tenemos una clasificación. En este caso vamos a utilizar la clasificación de Brothers, la cual nos va a ayudar a clasificarla de acuerdo a las células diferenciadas que muestren queratina. Entonces, en la clasificación número 1 vamos a ver que mayor al 75% de células diferenciadas que muestran queratina. Clasificación 2, del 50 al 70%.
75% de células diferenciadas que muestran queratina, el 3 del 25 al 50% y del 4 que sea menor al 25% de células que estén diferenciadas y que muestren queratina. También podemos basarnos en la dermatoscopía, el cual nos va a ayudar a identificar estructuras que van a facilitar la distinción entre el carcinoma epidermoide in situ y el carcinoma epidermoide invasor. Lo que vamos a ver aquí es que en in situ vamos a ver la presencia de vasos puntiformes y o glomerulares. Vamos a notar escama difusa y microerosiones. En caso de que este carcinoma ya sea invasor, vamos a ver vasos en horquilla con áreas blancas desestructuradas, justamente como podemos ver en la imagen. Ok, realmente la terapéutica va a depender tanto del tamaño, localización del tumor, la evolución en la que esté, y el tratamiento previo que haya tomado a lo mejor el paciente y algunas otras características de nuestro paciente como la edad, sus pensamientos estéticos, etc. El pronóstico de esta enfermedad es que cuanto más pronto se detecte, va a tener muchísimo más opciones de tratamiento, ya que esta neoplasia suele tener como de un 25-45% de probabilidad de que vuelva a recurrir y un riesgo muy elevado de entrar a metástasis. Entonces, algunas opciones de tratamiento que podemos aplicar, pues es por medio de rayos X, cirugía y criocirugía, curetaje o electrodesecación. Entonces, en la primera opción, lo que podemos, o las indicaciones para utilizarlo es en carcinomas localizados, que normalmente se encuentran en áreas de cara, donde el tratamiento quirúrgico pudiera ser difícil, o cosméticamente indeseable, o en lesiones muy extensas, donde la cirugía sacrificaría demasiado tejido. Entonces, aquí suelen utilizarse dosis totales de 4.000 a 5.000 rats fraccionadas y esto puede ser en un lapso de 2 a 3 semanas. En cuanto a la cirugía, este tratamiento es el más utilizado para la mayoría de las lesiones localizadas en la piel cabelluda, frente, pabellones auriculares, tronco y extremidades, especialmente si se puede corregir el defecto mediante un simple cierre directo. La cirugía con reconstrucción plástica es el tratamiento indicado para tumores invasores que han destruido el cartílago o el hueso. En cuanto a la criocirugía, la congelación a menos de 50 grados centígrados puede ser letal para estas células malignas y está particularmente indicada en pacientes de edad avanzada con patologías cardiovasculares o que requieran tratamiento con anticoagulantes o marcapasos. Justamente son pacientes que no están totalmente aptos para una cirugía. En cuanto al curetaje con electrodesecación, vamos a encontrar que es un método eficaz que va a ofrecer altos porcentajes de curación y un mínimo de secuelas. Está indicado en carcinomas vasocelulares y espinocelulares menores de 2 centímetros y sin infiltración de estructuras profundas, especialmente si son múltiples. Algunos otros tratamientos que podemos ocupar es el método de Moss, que ayer justamente estábamos viendo algo parecido, que prácticamente se basa en la extracción de
del carcinoma retirando capa por capa de la piel hasta extraerlo por completo. También otra opción es la quimioterapia tópica con 5-fluorouracilo, que prácticamente, bueno, es un antimetabolito del tipo análogo de pirimidina, me parece. Prácticamente lo que va a hacer es inhibir la síntesis de ADN y ARN. Entonces, justamente con eso vamos a tener un crecimiento desequilibrado de las células y posteriormente muerte de las mismas células. También estaba leyendo que se puede utilizar el imiquimod, que es un antitumoral por inducción del interferón alfa. Y eso sería todo. Doctora, creo que no la escuchamos. Sí, es que no sé por qué quise. A ver, esperen. ¿Ahí me escuchan? Ya, doctora, ya se escucha. ¿Ahí? Ah, no sé por qué me... Perdón, es que estaba en otra función. Bueno, ok, entonces, doctora Rebeca, efectivamente el carcinoma epidermoide tiene un contexto muy diferente al carcinoma vasocelular y el otro melanoma. Tenemos que enfatizar que el cáncer de piel se divide en grupos, principalmente en dos grandes grupos, el cáncer de piel melanoma y el cáncer de piel no melanoma. Entonces, el cáncer de piel no melanoma es el vasocelular y el epidermoide. Estos dos tipos de tumores, ya vimos ayer que el carcinoma vasocelular es el tumor maligno más frecuente, probablemente más frecuente del ser humano. Se relaciona con la radiación y tiene sus zonas de predilección, sobre todo donde hay exposición a la luz. Sin embargo, el carcinoma epidermoide tiene un contexto muy diferente. Sí, también la primera causa es la radiación ultravioleta y se presenta en zonas fotoexpuestas, pero también hay otras causas muy, muy distintas. Y eso es muy importante, pues sí, que se tenga el conocimiento. Realmente las causas del carcinoma epidermoide pues no se conocen como cualquier tumor, ¿no? Todos los tumores malignos tienen una disregulación genética y una... pues sí, una activación de oncógenes en el órgano determinado y hay muchos factores que lo están promoviendo. Pueden ser endógenos o exógenos. Aquí, por ejemplo, igual que en el carcinoma vasocelular, el geroderma pigmentoso es una causa de carcinoma epidermoide en la etapa infantil, en la etapa pediátrica, pero en realidad es una patología de adultos, es una patología que se presenta exclusivamente en la etapa adulta, excepto las genopatías que ya habíamos visto ayer. Otra genopatía en donde es más frecuente, no en la infancia, pero es más frecuente el carcinoma epidermoide y el vasocelular, es el albinismo. Entonces, en el albinismo, como no hay pigmento melánico, realmente la piel es muy susceptible a tener carcinomas, sobre todo epidermoides, más que vasocelulares. Es muy importante considerar que un paciente con albinismo tiende a tener carcinomas epidermoides más que vasocelulares. Bueno, entonces ya vemos, carcinomas epidermoides en niños son rarísimos, excepto cuando están en el contexto de geroderma pigmentoso. Las otras genopatías, pues es el albinismo, o el vitiligo, también como ya habíamos visto, puede predisponer a este tipo de padecimientos. En donde está sin pigmento melánico, se puede desarrollar un carcinoma epidermoide.
Bueno, las otras causas y las más importantes, las infecciosas, ¿cuál serían, doctora? ¿Me la recuerda? ¿Qué es lo que puso usted ahí? Creo que la principal era la del BPH. Uh-huh. Efectivamente. Uh-huh. Ahora, sí, doctora, mira, aquí el BPH es volvemos, ¿no? Por frecuencia y por importancia epidemiológica, el BPH es una de las infecciones más frecuentes en el ser humano. Entonces, el BPH, tanto en mucosas como en piel, predispone a carcinoma epidermoide, sobre todo en mucosas, ¿ok? ¿Cuáles son los tipos más oncogénicos? Me parece que es el 11, uh-huh. El 16, ajá. El 18, que son, bueno, sí, que son los más oncogénicos, ¿no? Sí, de hecho la vacuna, el Gardasil, es la vacuna del BPH que protege contra cuatro tipos, me parece que el primero es el 6 también. Entonces, para cuatro tipos de virus BPH, porque son más de 100 tipos de BPH, unos son más oncogénicos que otros. Entonces, la vacuna que se llama Gardasil, que es la más común, la más antigua, pues protege contra estos virus que son más oncogénicos. Esto en el contexto de la infección genital y el carcinoma cervicouterino. Sin embargo, para la piel, también tienen un contexto importante para las infecciones de BPH. Yo lo he llegado a utilizar para pacientes con condilomas que están muy recalcitrantes, los quemamos, quitamos de diferentes formas y siguen recurriendo. Sin embargo, aún en la vida adulta, al poner el esquema de vacunación completo, bueno, podemos tener una mejoría inmunológica y por lo tanto un control. No es garantía, por supuesto, no es garantía. Obviamente no existe tratamiento curativo para ningún virus hasta la fecha, pero en realidad sí, desde hace mucho tiempo se ha utilizado la inmunoterapia como tratamiento para las infecciones virales. Entonces, antes, cuando no existía hace muchos años, cuando no existía la vacuna BPH, por ejemplo, hay estudios muy, muy antiguos del siglo pasado, pues, de 1980, 1990, en donde se utilizó, por ejemplo, candidina y tuberculina para el tratamiento de verrugas vulgares con buen éxito. O sea, la inmunoestimulación, aunque no sea con vacuna para BPH, sí nos ayuda en algunos casos a controlar la infección. Estamos hablando de la piel, ¿eh? Ya el carcinoma cervicouterino, bueno, ese es otro capítulo que yo no voy a ver. Les estoy hablando de las verrugas virales, BPH, infección genital, que puede condicionarnos carcinomas epidermoides. Entonces, la vacunación puede ser una herramienta terapéutica, que bueno, los estudios científicos no lo demuestran al 100% como tal, es decir, no quiere decir que se lo indiquemos a todas las personas con infección BPH y que a todas las va a curar. Generalmente son tratamientos combinados, es decir, se hace crioterapia, se pone la vacuna y se hace una inmunoestimulación para tratar de detener la progresión de la infección o para mantenerla latente. Ya sabemos que es incurable. Bueno, esto es respecto a los carcinomas epidermoides que también pueden estar en el pene, en los labios mayores, en la vulva. Entonces, si tenemos condilomatosis y es un virus muy oncogénico, por eso es la relevancia que les estoy enfatizando la inmunoterapia, el tratamiento de las infecciones virales, sobre todo en mucosas, también en cavidad oral. De hecho, los carcinomas epidermoides, cuando están localizados en cavidad oral o en mucosa genital, tienen una progresión muy acelerada y pueden conducir a la metástasis y la muerte rápidamente. Por eso los carcinomas epidermoides de la cavidad oral o de genitales requieren un diagnóstico y tratamiento mucho más temprano y mucho más agresivo para garantizar que no se extienda. Porque como usted bien mencionó, los carcinomas epidermoides, así como los vasos celulares que se localizan en la piel, cuando miden más de 2 centímetros es cuando tienen más la capacidad de originar metástasis y el pronóstico del paciente pues es muy diferente. Ahora, el carcinoma epidermoide sí puede tener diferentes, siendo igual carcinoma epidermoide, hay diferentes variantes histológicas que nos pueden indicar la capacidad de metástasis. Por ejemplo, los criterios histológicos como la invasión perineural, el estadio clínico, es decir, si tenemos un carcinoma mal diferenciado,
pues el pronóstico es exacto, así malo, pues los carcinomas mal diferenciados epidermoides avanzan muy rápidamente, rompen rápidamente el epitelio, la unión dermoepidérmica, y pueden invadir linfáticos y vasos sanguíneos rápidamente, independientemente de la localización. Ahora, los carcinomas epidermoides de bajo grado o los que son moderadamente diferenciados o muy bien diferenciados pueden estar ahí de forma indolente. Bueno, no sé si mostró alguna foto o habló del condiloma gigante de Buschke-Lowenstein. No, ese no lo chequé. Sí, nos faltaron ahí algunas formas clínicas. El condiloma gigante de Buschke-Lowenstein es un carcinoma epidermoide de bajo grado que generalmente, bueno, estamos hablando de este condiloma gigante, se asienten genitales y son lesiones sumamente, pues sí, se pueden extender por toda el área genital y el pronóstico es muy malo. Aunque es un carcinoma de bajo grado, realmente nunca se elimina, ¿no? O sea, el tratamiento es quirúrgico, quimioterapia, y ahí estamos haciendo todos los tratamientos, pero bueno, en el caso de los hombres generalmente termina en amputación, y en el caso de las mujeres, pues bueno, también puede llegar a ser mutilante o empieza a tomar formas invasivas y el pronóstico es muy malo. Les pido que revisen unas fotos porque, bueno, es característica esa presentación clínica de los condilomas gigantes de Buschke-Lowenstein. Después, la clasificación TNM sí es muy útil para este tipo de carcinoma, ya que como cualquier otro tumor maligno, pues nos basamos en esta clasificación de si está in situ, es el TIS, el TIS, si tiene metástasis, si no tiene metástasis, el grado histológico y la localización anatómica. Todo eso es muy, muy importante para el pronóstico del carcinoma epidermoide. Ahora, también se puede asentar en lesiones crónicas, ¿como cuáles, doctora? A ver, dígame en qué otras enfermedades predisponen al carcinoma epidermoide en la piel. No le escucho, prende su micrófono, doctor. Perdone. Estaba viendo que justamente también la queratosis actínica se le crea esa, bueno, esa predisposición al carcinoma, bueno, epidermoide. Este se considera un carcinoma in situ, siempre hay controversia, ¿es un carcinoma epidermoide in situ o bien es una lesión premaligna? Siempre está en esa clasificación, pero yo le estaba preguntando de qué dermatosis predisponen a los carcinomas epidermoides, sobre qué se asientan. Ay, no estoy segura, o sea, sí lo había checado, pero no recuerdo en este momento. Bueno, mire, sí hay que comprender bien lo que estamos presentando. Y sí lo mencionó, porque mencionó que los factores predisponentes son las quemaduras crónicas, el líquen plano, es decir, hay patologías dermatológicas sobre las cuales es más frecuente, crónicas, me refiero a años, muchos años, por ejemplo, las quemaduras que se producen en la infancia, estas quemaduras de grandes segmentos, por ejemplo, este tipo de quemaduras que desgraciadamente son muy frecuentes en nuestro país, que el niño ya se echó el agua de la olla de agua del café o del pozole y se les quema la mitad del cuerpo. Bueno, ese tipo de quemaduras predisponen mucho al carcinoma epidermoide, es decir, es cuando está la quemadura en grasa pediátrica. Cuando son adultos no es raro ver carcinomas epidermoides en esas cicatrices atróficas. ¿Qué otra enfermedad? Pues el líquen plano, como ya vimos. El líquen plano también puede, sobre todo el líquen plano oral, puede asentarse ahí en esas zonas los carcinomas epidermoides. Y sí, doctora, yo creo que también nos faltó mucho hablar del carcinoma epidermoide en mucosas, ya que en la cavidad oral, la leucoplasia, es decir, las manchas rojizas o blancas, la eritroplasia o la leucoplasia, realmente son lesiones premalignas y no son nada raras, son frecuentes. El tabaquismo también nos predispone a este tipo de carcinomas epidermoides en cavidad oral. Ya vimos alrededor de la boca, dentro de la cavidad oral. También es un factor de riesgo el tabaquismo, tener líquen plano, en fin, para desarrollar carcinomas epidermoides, que son rápidamente progresivos, dan metástasis y
pronóstico es malo, ¿ok? Entonces, sobre este tipo de dermatosis también se puede asentar. ¿Qué otra patología? Pues las úlceras crónicas de cualquier origen, sobre todo las úlceras por complejo vascular cutáneo, si se dejan ahí muchos años, también pueden predisponer a carcinomas epidermoides en esa zona. Okay, entonces, como ya vimos, hay una gran variedad de patologías que pueden predisponer o ser el contexto más propicio para que se desarrolle ahí un carcinoma epidermoide. Okay. También las quemaduras solares en la infancia también pueden predisponer a todos los carcinomas de piel, vasocelular, epidermoide y también e incluso el melanoma. Okay. Entonces, bueno, la cirugía de Moss, porque ayer, como ya no le comenté al doctor Piña, es cirugía de Moss, lleva una H intermedia, no una N. Esa cirugía de Moss es un tratamiento en donde son cirujanos dermatólogos que son específicamente entrenados en este tipo de procedimiento quirúrgico. O sea, no todos los dermatólogos tenemos esa preparación. Esa preparación no la tenemos acá en México, no hay instituciones en las cuales se pueda enseñar la cirugía de Moss. Se tiene que hacer el entrenamiento en otros países para tener una certificación, en Estados Unidos, en Canadá. Aquí en México sí hay algunos cursos de cirugía de Moss, pero bueno, no tienen el reconocimiento oficial, aunque yo recuerde. Bueno, entonces es una parte de tratar los tumores malignos con esta técnica que se llama cirugía de Moss y tiene sus indicaciones. Cuando queremos ahorrar la mayor cantidad de tejido, se van haciendo secciones de acuerdo a un mapeo que se hace de la zona. Generalmente se divide en cuatro zonas la zona que se extirpa y se va extirpando de acuerdo a este mapa en cuanto a los márgenes laterales y la profundidad, y así es como se garantiza ganar la mayor parte de tejido, es decir, solamente ir extirpando lo que está tomado y evitar una extirpación con bordes amplios que nos pueda llegar a desfigurar o a hacer algún tratamiento más complejo que requiera otras especialidades. Por ejemplo, ya como les comentaba ayer, no es lo mismo tener un vasocelular, un epidermoide en la punta de la nariz que mida 1 centímetro, porque ahí prácticamente nos va a llevar retirar con el margen de 2 o 3 milímetros, pues una parte de tejido muy, muy amplia. La oreja también. Entonces, realmente esa es la indicación de la cirugía de Moss, tratar de conservar la máxima cantidad de tejido para que la reconstrucción sea adecuada. La radioterapia también es un buen tratamiento para los carcinomas epidermoides, sobre todo cuando no se puede hacer una extirpación quirúrgica. Los métodos de electrofulguración, crioterapia, realmente ya no los usamos. Se usaban hace muchos años cuando no estaba tan, o sea, no era tan accesible tener un dermatopatólogo, cuando no era accesible, pues, cuando no tenías otra opción, se hacía este tipo de terapia. Pero aquí el problema es que no tenemos control histológico y no podemos decirle al paciente, ya se lo extirpé completamente, está curado o tiene tal riesgo de metástasis. Entonces realmente ese es el problema con los métodos destructivos. Ahora el tratamiento de las queratosis actínicas se puede hacer con esta quimioterapia que se llama 5-fluorouracilo. Efectivamente es lo mismo que se usa por vía intravenosa, pero afortunadamente hay una presentación tópica. Y si me hubiera gustado que nos mostrara unas fotos, porque hay muchas, de cómo se pone la gente cuando se usa fluorouracilo. La dermatitis irritativa es muy, muy intensa. De hecho, es dermatitis irritativa, pero también lo que es la quimioterapia, ¿qué hace el 5-fluorouracilo, doctora Rebeca? ¿Cuál es el mecanismo de acción? Ok. Bueno, lo que había explicado es que justamente esta va a inhibir, va a actuar dentro del ciclo celular, sobre todo en la síntesis. Entonces va a inhibir justamente la síntesis de ADN y ARN. Entonces justamente va como a evitar o va a crear un desequilibrio en el crecimiento de las células y posteriormente esto va a causar la propia muerte de las células. Y justamente algo que me faltó mencionar es que este método puede causar como mucho eritema, algunas veces dolor, y la dermatitis irritativa.
al igual que comienzan, pero había leído que igual que esto, una vez ya terminado el tratamiento, suelen desaparecer justamente. Exactamente, o sea, las personas que, en los que indicamos el fluorouracilo, generalmente lo aplicamos para personas que son de piel muy clarita, que tienen muchas queratosis actínicas en toda la cara, y se ponen horribles, ¿eh, doctor? O sea, nosotros le tenemos que decir al paciente, yo incluso les muestro fotos de otras personas que se los han aplicado, para que entiendan cómo se van a poner, porque es clásico, ¿no? Aquí en la institución, ay, es que la doctora ya me dio y me quemó. O sea, pues sí, le quemé porque tenía que quemarle todas esas lesiones precancerosas. Es doloroso, a veces llegan a formarse úlceras, se ven las lesiones como moretones o esta dermatosis, lo que estamos tratando, las queratosis actínicas, se ven como moretones. Y precisamente es por eso, porque el mecanismo de acción es que se produce una apoptosis en las células que están dañadas en su DNA precancerosas. Respuesta terapéutica. Entonces, realmente sí tenemos que ser muy cuidadosos en qué zonas anatómicas nos vamos a utilizar. Cuando se utiliza que nos pongan en problemas. Tenemos que ser muy cuidadosos en cuanto a la dosis, la forma en que en qué personas vamos a utilizar, si realmente nos están viendo lo que nosotros dando fotos. ¿Ok? Entonces, así lo vemos el viernes, por favor, melanoma. Sí, doctora, gracias. Bueno, gracias, que tenga un buen día. Hasta luego. Nos vemos, doctora. Hasta luego.